A la gente, ahí estaba el sonido, ahí estaba todo, todo ese caos desatado, la gente volando, tirándose del escenario, toda esa vibración, todo ese poder que se desprendía del escenario y caía sobre la gente, volvía también. Nosotros muchas veces el sonidista me decía, no sé qué hacer, porque salen a tocar y la gente tiene un volumen que canta tanto que no se escucha la banda. Víctimas del vaciamiento. Es que no tengo una remera de hermética con esta foto que me diga. Así no le pido resarcimiento. Y era la banda que cantaba lo que la gente sentía, lo que pasaba. Pero eran las clases bajas. Todo ese descontento, toda esa bronca que había que decir de alguna manera. Y ellos eran los portavoces de eso. Y yo viví desde muchísimos años lo que fue la decadencia industrial acá desde adentro de una fábrica. Y ellos eran los hijos que sus padres habían sido gente de oficio, gente de trabajo en las fábricas, que estaban siendo despedidos, que se estaban cerrando las fábricas. Pero yo creo que eso fue un factor fundamental. Ricardo, hermética, saca en ese momento Víctima del vaciamiento. Para mí fue un nombre muy simbólico, ¿viste? Todo lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Ricardo, en ese momento, veía cosas que quizás... No, escribía cosas que todos veíamos, pero que quizás la veías y pasaban y nunca le prestabas atención, ¿no? Hasta que hoy te sigue pasando. No sé, yo hace poco estuve en un hospital y me acordaba de un tema de hermética que se llama Hospitalarias Realidades, porque todo lo que decía esa letra estaba pasando ahí, ¿entendés? Del maltrato y de un montón de cosas. Ricardo, como poeta, porque es un poeta con todas las letras, logra darle una dimensión a la poesía de su banda, una banda que se había conformado barajando y dando de nuevo completamente, y logra explicar la rabia. Es decir, la rabia que antes transmitía B8 acá estaba explicada, pero explicada palabra por palabra. Había una explicación que venía desde el fondo de alguna sensibilidad que estaba soterrada, es decir, desde alguna presencia que todos teníamos, pero no habíamos sabido encontrar las palabras para explicarlo. Yo creo que es porque nosotros vivíamos en ese... yo tocaba en hermética y trabajaba en una fábrica, entonces no quería estar dentro de la fábrica. Y bueno, eso se trasladaba después a las canciones, ¿no es cierto? Creo que también tiene que ver con...